Buenos días, ¿qué tal están? Lunes y como cada día les vamos a invitar a que nos acompañen y les queremos agradecer de manera especial su confianza y el que estén ahí día tras día, ¿cómo? Con nuestro sorteo. Lo vamos a tener activo durante las dos próximas horas, así que vayan apuntando nuestro número de teléfono 957-9401-11. Ese es el número que tienen que marcar para participar con nosotros. El premio, gracias a Pizzón Pizza, una pizza familiar de hasta 3 ingredientes, así que no lo duden, por favor, marquen nuestro número de teléfono que durante estas dos horas vamos a ir apuntando el nombre de todas esas personas que nos llamen para nosotros, cuando termine el programa, llamar a la persona ganadora del día de hoy. Vamos a tener ese premio, no me digan que no les apetece, una pizza de Pizzón Pizza, ¿a que sí? Pues familiar y de hasta 3 ingredientes, la van a poder elegir ustedes a su gusto, 957-9401-11. Y también pueden marcar ese número para participar con nosotros en nuestra tertulia y dar su opinión sobre alguno de los temas que nosotros vamos a poner sobre la mesa. Además, muy variados, ¿eh? Que empieza la semana con bastante información. Y empiezo yo la semana muy bien acompañada con mis tertulianos de los lunes. Gerardo Ramírez, bienvenido. Encantadísimo de estar aquí contigo. Que te echamos de menos, sí. Adolfo. Te echamos de menos los dos el lunes pasado. Pues nada, tengo mono hoy de estar con de tertulia. Sí. Y Adolfo López, que también está con nosotros. Adolfo, bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Qué guapo vienes hoy, ¿eh? Te sienta bien el azul. Gracias. Fíjate. Fíjate. Bueno, pues vamos a comenzar y si os parece, nosotros teníamos aquí además una mini tertulia antes de que comenzásemos a estar en directo y vamos a arrancar con uno de los temas que ha dado lugar a que nosotros ya estuviésemos hablando de él, de la información que hoy podemos leer, ver y escuchar en los distintos medios de comunicación. Concretamente estamos hablando del uso de las redes sociales. Parece que todos nos hemos pasado a Instagram, hemos dejado de lado Facebook y los cordobeses utilizamos bastante más esta nueva, entre comillas, red social que es Instagram y hemos dejado de lado el tradicional Facebook. ¿Qué os parece a vosotros esta noticia? ¿Hasta en redes sociales hay renovación también? Por supuestísimo, las redes sociales son innovación y son mutación constante. Uh-huh. Pero el matiz no sí. es ese, el matiz es que lo que baja es Twitter. La gente también está abandonando Twitter, la que más desarrollo está teniendo ahora mismo es Instagram. Instagram. Y se mantienen el 65% de la población de Córdoba que tienen un perfil en Facebook, sí. independientemente de que lo usen más o lo usen menos. Pero, sí, que sea activo. Pero bueno, han calculado una empresa que se dedica a organizar estas cosas, a vigilar esto, que hay 210.000 perfiles en Córdoba y que de esos el 65% tienen Facebook. Yo en la medida que soy el administrador de varios grupos de ellos y tenemos más de 100.000 miembros de grupo en los grupos de Facebook, la verdad que me siento muy agraciado de tener una cuota tan grande de personas que forman parte de nuestro grupo. Y bueno, pues yo creo que esto va a seguir subiendo, porque la verdad es que es un instrumento con una accesibilidad inmediata. Tremenda. Todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo está en cualquier momento del día, en cualquier ocasión, está hiperconectado y tienen un acceso a todos los contenidos que quieran a través del móvil. Están bajando el uso de ordenadores de mesa y está aumentando los smartphones y están bajando los sí. ordenadores de mesa y están bajando también las tablets. Es clarísimo que la gente a la misma vez que está viendo la televisión está conectada y están haciendo algún tipo de conectividad social. Sí. Bueno, pues es un dato, yo más o menos creía que iban por ahí y lo único que me ha hecho es corroborar lo que hay. ¿Qué uso le dais vosotros a las redes sociales y cuál es la que más utilizáis, Adolfo? Pues yo utilizo Facebook para compartir ciertas reflexiones. Sí. La parte más reverde de Adolfo comparte en Twitter. Sí. Y Instagram, bueno, es una parte mucho más visual. Sí. Y bueno, no soy mucho de compartir mi vida privada, uh-huh. con lo cual cuido muy mucho qué es lo que en un momento dado subo a través de Instagram, pero es verdad que la gente joven se está volcando mucho en Instagram, igual sí. que en plataformas como YouTube, porque bueno, la gente joven necesita esa visualización, ¿no? Y,
y mostrarle al mundo que están presentes, y entonces pues no deja de ser una herramienta más que han utilizado los señores de Facebook pues para seguir ampliando su red, ¿no? A la hora de influir y de ser influyentes en toda actividad social. Entonces, bueno, si los propietarios de Facebook también manejan y son propietarios de Instagram y de WhatsApp, pues imaginaros cuánta de información pasa por sus manos cada minuto del día. Pues magnífico, a mí me parece fantástico que pase esa información, entre otras cosas porque los que dotamos de contenido a las redes sociales somos todos y cada uno de los que forman parte de esas redes sociales. Y hay una particularidad, que a nadie le obligan a estar en ninguna red social. Tú participas en una red social en base a un contenido que a ti te sea agradable. Cuando los contenidos no te sean agradables, lo que yo insto siempre a que la gente pase de leer ese contenido y que si ve que en el conjunto de esa red social no te apetece los contenidos que suben otros, tranquilamente se sale uno. Es que no hay más condición de disfruto, me quedo, no disfruto, me salgo. Y aparte, pues cada uno sube los contenidos que quiera subir y que sean aceptables para ese nicho en el que cada uno se sitúa. Para hacerlo muy gráfico, a mí difícilmente me van a encontrar en un grupo de Facebook que hable del cangrejo cornudo o de la sesión inaugural de el salón de la bicicleta trial indoor. ¿Por qué? Pues porque es que no me veo montado en la bicicleta esa. Entonces, es un tema que, siendo muy respetable que cada uno tenga la opinión que tenga sobre cualquier tema, pues todo el mundo no tenga ganas de participar de algo. ¿En eso? Entonces, la normalidad de estas cosas es el que tú puedes aportar todo lo que tú consideres que puedes aportar, pero también tienes que saber que hay sitios en los que difícilmente tendrías que entrar. ¿Por qué? Pues porque no forman parte de tus contenidos, y entonces lo que tienes que hacer es buscar en otro sitio. Es un tema muy conflictivo en mi grupo. Hay muchísima gente que está todo el santo día diciendo: es que los contenidos de política no se deben subir en este grupo. Pero vamos a ver, señores, si tenemos un instrumento que nos permite expresar la opinión de cada una de las personas que forman parte de los grupos, ya sean de centro, de izquierda, de derecha, del Podemos y de Vox, de quien le venga en gana, cada uno que ponga los contenidos que quiera poner. Ahora, si tú, aparte de esos contenidos, entras en descalificaciones o entras en situaciones que a nadie que tú tuviese en el salón de tu casa le permitirías que alguien te insultara o que alguien te haga una mala educación, pues si tú no se lo permitías en el tú a tú, no se lo permitas tampoco en el Facebook. Y si ves esos contenidos que son manifiestamente mal educados, pues tranquilamente yo, como administrador, lo que hago, le doy el sueño de los justos, una semanita, dos semanitas, y que recapacite. Al rincón de pensar. Claro, que recapacite si le gusta formar parte de mi grupo, pero es que a nadie le obligo a estar. Lo único que le obligo es a que, si están, no pueden subir contenidos sexuales explícitos, no pueden subir falta de educación, no pueden subir contenidos xenófobos, no pueden ser homofóbicos. ¿Por qué? Pues porque los administradores somos los que decidimos qué es lo que se publica en los grupos, a fin de cuentas. Aunque la gente tenga libertad de subir, pues después hay una criba, que es el criterio del administrador. Y esto, que a mucha gente le llama la atención, es como si yo mañana tengo el diario ABC delante y quiero yo subir al ABC un contenido que me venga en gana. Me llamará el señor Pollato y me dirá: no, mira, si no te importa, aquí para subir los contenidos tendrás que ser más o menos afín a las ideas que dice ABC, y dos, o pasas por taquilla o publica algo muy bien, muy bueno que a mí me interese. Si no me interesa, pues no te lo dejaré publicar. Pues lo mismo, todo esto es como la vida misma. En el grupo del cangrejo cornudo, tú intentas subir una poesía de Lorca,
y te dirá el administrador del grupo, oiga, es preciosa, es muy bonita, me saca a mí todo lo mejor de mi vida, pero que no se publica en el grupo de cangrejo cornudo. ¿Por qué? Pues porque esto es para cangrejos cornudos. Sí. ¿Ya está? Es que esta es la vida misma. De todas maneras, sí que hay una cosa que creo yo que sirve para que la gente también en las redes sociales suelte lo que a veces piensa de verdad, pero no te dice en persona. Pues, por ejemplo, yo sigo muchos grupos de moda, ¿no? A mí me gusta la moda, pues las tendencias y demás. Tú vas por la calle, ves a alguien mal vestido y no le dices, oye, vas hecho un fantoche, más que nada si no lo conoces, ¿no? A lo mejor si es tu amiga le dices, oye, no vas, soy muy mona, ¿no? Pero si no conoces a la persona, pues esa persona pasa, tú no dices nada. Sin embargo, en redes sociales sí que sin incluso conocer a la persona somos capaces de decirle, has salido así de tu casa, te has vestido así, pero bueno, ¿cómo vas así? ¿Cómo...? Y yo creo que eso ya se extrapola al resto también de temas, ¿no? Antes comentábamos que hay gente que le molesta incluso la opinión de los demás en claro. torno a política o en torno incluso a la propia ciudad de Córdoba, ¿no? Que hay gente a favor de unos aspectos y en contra de otros. Y las redes sociales sí que sirven de altavoz para cosas que luego en nuestro día a día no diríamos de esa manera. Claro, pero primero eso, lo que tú has dicho, que la gente hoy día considera que tiene que opinar de todo y, bueno, pues es una parte positiva del sí. tema porque esto te habilita a que tú puedas expresar tu opinión, ¿vale? Pero hay una segunda parte que es como lo dices. Si tú a alguien sale por la puerta y le dices, vaya, ¿cómo vas? Que parece una guarra. Inmediatamente genera una negatividad sí. ahí y hay alguien que te puede decir, oiga, ¿usted por qué le dice eso a esa persona? ¿Usted se lo diría eso mirándolo a los ojos? Sí. ¿A que no? Pues como eso no se puede, no es que no se pueda decir, la posibilidad física sí está, semánticamente tú puedes decir esas palabras, pero evidentemente genera rechazo. Entonces, ¿qué pasa en los grupos de Facebook? Que están los administradores que deciden, aunque a mucha gente crea que es que es la libertad absoluta, que no, que la libertad no es absoluta, que están los administradores los que te dicen qué contenido se suben y qué contenido no se suben. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, a quien no le guste, que no participe de esa estrategia. Esto está configurado como está configurado. Lo configura además una persona. Yo soy el que configuro sí. los grupos. Y yo digo qué contenidos quiero que se publiquen en mi grupo, pero igual que yo, cualquier persona que mañana quiera crear un grupo, tú quieras crear un grupo mañana de salsillos y de florituras y tú lo creas y oye, y a lo mejor te encuentras que tiene una aceptación tremenda, uh-huh. pero si mañana en ese mismo grupo alguien te quiere cantar una copla de la Salve Marinera, dice, oye usted, que es que no quiero este contenido de la Salve Marinera no? en mi grupo, adiós, muy buena. Y eso es lo que mucha gente no entiende y genera frustración en mucha gente porque es que todo el mundo considera que es que yo tengo que opinar. No, no, mire usted, que es que su opinión de esa manera expresada, de esa manera, no vaya a ningún lado. Uh-huh. Eso es la vida misma. Eso es decirle a la gente de una manera muy gráfica que si usted tiene un comportamiento mal educado, está fuera. Y si usted, con buenas palabras, quiere decir la opinión política más rara del mundo, en mis grupos tiene su sitio. Uh-huh. Ahora, si lo haces con mala educación, es que yo soy rotundo, porque no permito que nadie tenga mala educación con otro, imagínate si lo voy a tener conmigo. Por supuesto. Hay que saber medir cómo claro. utilizamos las redes sociales. Ya está, y verás cómo todo se normaliza. Y claro. otra red social, entre comillas, porque más bien es una aplicación para el teléfono móvil que utilizamos todos a diario, y a mí me gustaría saber cuántas veces miran el móvil para mirar WhatsApp, para ver qué mensajes tenemos. Muchas, ¿verdad? Bueno, pues por medio de esta red social también las noticias van llegando, se van comentando, y en este caso tenemos un par de vídeos que por medio en este caso de WhatsApp han estado circulando este fin de semana, y si os parece, pues lo vemos porque es otro de los aspectos también claro, sí. que tenemos pues como inmediatez. Antes la información teníamos que esperar a ver lo que el periódico decía al día siguiente, y sin embargo ahora todos con nuestro teléfono móvil podemos captar esa información y mandarla. Ya tenemos aquí esas primeras imágenes. Ya saben que ayer pues ocurría un incendio en una zona céntrica justo a la entrada de la Plaza de la Corredera, y tenemos esas imágenes. Sí, sí. Y esta es la inmediatez de la que hablamos de las redes sociales. Este claro. vídeo, tal y como ayer, alrededor de las 9:30 de la noche aproximadamente, tenía lugar esto, pues tenemos ahí a una persona que lo estaba grabando y que lo estaba difundiendo. Esa es la inmediatez también de las sí, redes sí. sociales. Es una auténtica maravilla que esté sucediendo algo
y que una persona pueda comunicarlo al mundo entero. Uh-huh. Es que eso es un salto tan cualitativo en la comunicación que la gente no es consciente de lo que tiene entre manos, uh-huh. pero que un teléfono móvil es un instrumento bestial. Sí, porque además en casos como este hay veces donde a los medios de comunicación no nos da tiempo a llegar para captar esa imagen, pues porque claro, desde que te enteras hasta que llegas, el incendio, si es pequeño, pues se ha podido sofocar ya, que no exista esa imagen, y sin embargo, gracias a las personas de a pie que con su teléfono móvil consideran que eso es noticia y que así lo capturan, podemos tener nosotros las imágenes. De hecho, yo le doy las gracias a Paco Mulero, que es la persona que en concreto nos las ha enviado. Tenemos también esa otra versión, esa inmediatez. Claro, pero a ti te ha llegado por WhatsApp. A mí, ¿no?, me ha llegado por WhatsApp, y sí. A mí esa imagen me ha llegado por Facebook. Por Facebook. Pero es que hay una cantidad de redes tremendas y cada uno elige la que le venga más en gana. Uh-huh. Yo soy más de Facebook, hay gente que es más de Twitter, porque Twitter genera... a mí me genera Twitter mucha tensión. Sí. Aparte de a toda la gente que sigo en Twitter, son temas políticos, sí, y la gente se pega unas cañas tremendas. Pero bueno, como me gusta, pues, al que le gusta, palo, ¿no? Pues uh-huh. A mí me gusta todos esos temas, pero me genera más tensión. La inmediatez de Twitter no me gusta tanto. Y entonces, por Messenger también me llegó... Sí. Hay otros dos o tres vídeos que hay de muy polémicos de esta semana, sí, me han llegado por Messenger. Bueno, es que hay multitud de redes y cada uno toma la que considera más oportuna. ¿Para gustos colores, Adolfo? Claro. Bueno, hay que ver cómo está recuperando los minutos del lunes pasado, ¿eh? No, claro, respira, que noto ahí cierto resquemor, pero... ¡Qué mala es la envidia! ¡Ay, qué necesidad de brillo! Para el protagonismo que tú consideras que eres ahí. El coprotagonista, si yo te lo dejo inmediatamente, yo ya callo. Es que lo bueno de esto es que no voy por ahí, es que ya lo he visto tan... Es que está hablando, sí, de su tema, es que las redes sociales no, ¿sabes qué pasa? Que es un tema que, aparte que me gusta mucho, es que también lo sufro, porque ten en cuenta que son 100.000 seguidores los que nosotros tenemos. Más que lo sufres, lo viven, ¿no?, en el día a día. Sí, hombre, ten en cuenta que, por ejemplo, yo tengo un coadministrador que sube cosas de Vox. Me genera cada disgusto que no te puedes imaginar. Pero es que la libertad de expresión de esa persona para mí vale bastante más que la chasca que nos pegan con los temas. Lo que echo de menos es que alguien que venga de la posición contraria suba los contenidos que le vengan en gana, objetivamente hablando, no insultando. Tú, es que es tan magnífico esto de las redes sociales que tú puedes subir lo que tú quieras. Ahora, si tú mañana subes... ¿Salía otra vez? No, si tú subes algo... Las dado pie. Es que si tú subes algo ofendiendo a otro, inmediatamente se genera un mal rollo. Si subes algo mintiendo, se genera mal rollo. Entonces... Es que yo lo vivo, claro que lo vivo, pero porque tengo unos principios claros de libertad de expresión. Y si a mí mañana alguien sube algo que a mí no me gusta, pues yo lo que hago es que no le doy a paso de ese post, pero no le lío la bulla. Uh-huh. Entiendo perfectamente. Claro. Dicho lo cual, voy a hacer un pequeño... Vamos a darle su tiempo, que no se nos Venga, Adolfo. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que se está compartiendo. Primero, me doy cuenta de que soy un ermitaño y me gusta, ¿eh? O sea, y me agrada saberlo, porque a mí no me ha llegado por ninguna red social, sí, ni por WhatsApp, ni nada, este tipo de vídeos, ¿no? Segundo, las redes sociales tienen tanto éxito, y sobre todo tienen éxito, si os fijáis, en ciertos prototipos de sociedades, porque alimentan la envidia, el egoísmo y el egocentrismo. Y tercero, ¿para qué sirve mandar al rincón de pensar a alguien si nadie le ha enseñado a esa persona a pensar? Y ahora ya podemos seguir hablando de lo que queráis. Bueno. A lo mejor aprende, ¿no?, en ese momento. No, las personas aprenden cuando cogen un hábito de aprendizaje. Pues si a ti te manda mucho al rincón de pensar, pues con ese hábito lo mismo, mejoras. Sí, bueno, a lo mejor si sigues pensando exactamente lo mismo, que aprendes.
Pero pensar piensas, la cosa es que a ti te guste o no te guste lo que yo pienso, pero yo pensar pienso. Evidentemente todos pensamos, pero eso, y esto viene en consonancia con que eso del rincón de pensar también se está poniendo de moda en ciertas aulas escolares, ¿no? Y, pero eso era ya era de mi tiempo, yo, ¿eh? Quería, pues, pero no, pero es que hay moda, hay moda, sí, pero hay modas que se van recuperando, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué sirve mandar al rincón de pensar a alguien si previamente esa persona no ha aprendido a pensar? Y vamos a pensar que lo que tiene que aprender a pensar es pensar en un bien, no pensar en mal. Me he perdido en el segundo pensar. Ya, pero bueno, esto es como ayer Cristina Almeida estuvo en un programa de televisión, no sé sí. si tuviste la oportunidad de ver no la entrevista. No tuve oportunidad de ver a Cristina Almeida, lo recomiendo. Lo siento. Buenísima la... buenísima de corazón, te ha salido de corazón. Totalmente. Pero ella dijo en un momento dado que si una persona cuando habla, sí. las personas que la escuchan, ¿no? que están pendientes de lo que está diciendo esa persona, no la entienden, a sí. lo mejor es que esa persona no sabe hablar. ¿No sabe? Hablar. Hablar. Cuando yo escuché eso, me paré a pensar y dije, vale, es un punto de vista, uh-huh. Cristina, pero existe otro punto de vista, y es que a lo mejor esas personas lo que no saben es escuchar. Y esto viene a raíz de lo que es la libertad de expresión en las redes sociales. Toda libertad tiene que tener unos límites, porque si no, la libertad deja de ser libertad. Y una de las cosas que en esta sociedad no estamos sabiendo educar, uh-huh. ni educarnos a nosotros mismos, es a saber cuáles son los límites en los que se maneja la libertad de expresión. Y de ahí vienen pues, muchos de los comentarios y muchas de las cosas que suceden en las redes sociales. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Lo que hay en la sociedad y lo que hay en las redes sociales es un reflejo de lo que hay en la sociedad. Lo que pasa es que ha amplificado, porque hoy día todo el mundo además comparte contenido y opiniones y todo lo que le venga en gana pasa hoy día por un móvil y se universaliza. Si las personas no saben, si las personas no leen, difícilmente esa persona que no lee tendrá léxico para hablar correctamente. Y si no saben ni leer, ni hablar, ni escuchar, difícilmente podrán tener algún criterio válido en la vida que les marque una diferencia. Pero esas personas existen. Hay gente que no ha cogido un libro desde que salió de la EGB y difícilmente a lo mejor lo cogió la EGB. Hoy día, desde el año 75, el que no tenga una educación, educación, necesaria para estar en la calle, se lo ha labrado él. Y lo digo porque eso a la gente le molesta mucho. Pero ser educado puede serlo todo el mundo. Ser formado ya es otra cuestión, pero ser educado puede ser todo el mundo. Y dos, ya con un sistema público que tenemos de educación universal, el que quiera aprender algo más tiene todos los mecanismos hoy día para aprender. Si no te lo dan reglado, te lo buscas tú la vida y te coges cualquier YouTube, cualquier enciclopedia o cualquier tema, y la gente puede educarse y formarse. Entonces, lo que no vale es quejarse, hay que ver gente joven, porque hay señores de otras edades que es que la vida no le ha permitido llegar a esa formación. Pero gente joven de ahora, a mí lo que no me vale es que me digan que pueden decir las barbaridades que le digan ganas y que todo el mundo se las tenga que tragar, porque a ellos les dé la gana, no. Usted o entra dentro de unas normas o la misma vida te va a situar fuera de un montón de posibilidades. Y tú mismo, si tú quieres ir mañana a la fiesta de la Cruz Roja de Mónaco y no quieres ir con traje de chaqueta y con la pajarita y que otro cual, te llegará un
te arranco la puerta y dirás, ni por mucha pasta que tengas, ni por mucho guapo que sea, entras aquí porque es que entras con la pajarita y si no entras con la pajarita no entras. O cualquier otra situación de la vida, que la gente hoy día tiene posibilidades y capacidades, porque la gente está capacitada. Pues el que no quiera entrar dentro de una normalidad de formación y de difusión de su idea, pues se quedará fuera. Pero es que eso es que es la vida, es que eso es la vida. Pero todo eso tiene un origen, y no sé si ayer tuvisteis oportunidad de leer un reportaje muy bueno que salía en Cordópolis, que le hacían a Fernando Alberca, y venía a hacer una reflexión sobre lo que estás comentando, Gerardo. Y es que uno de los grandes hándicaps que tiene la educación, tanto la que nosotros hemos recibido como la que están recibiendo actualmente los niños en el colegio, es que no les enseña a leer. Dan muchos conocimientos, pero no le enseñan a leer. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, si tú no coges el hábito de saber leer bien, no eres capaz de llegar a discernir todos esos puntos de vista que, como tú bien expones, deberían de ser necesarios para tener una buena educación. Pero también hay otra cosa sumada, y que él también lo comentaba ayer en esta entrevista, y es el hecho de que hoy en día la juventud se está autoeducando. Claro. Porque cada vez los padres tenemos menos tiempo o le dedicamos menos tiempo a esa educación, a esos principios y a esos valores que tú comentas. Entonces, uno de los grandes peligros que tiene la autoeducación es que cada uno va aprendiendo lo que solamente él necesita, pero sin pensar en qué necesita todo el entorno social en el que esa persona se va a mover. Y eso es parte también de lo que está alimentando el egoísmo, y por eso hay mucha gente joven que se ampara en las redes sociales para poder mostrar pues parte de esa reverdía que tú comentas, ¿no? Pero es que esos niños de hoy están viendo y están leyendo cómo hay adultos que se dicen de todo menos bonitos o cosas amables en redes sociales. Y como es un estereotipo que se le está dando una normalidad, pues ellos lo ven como algo normal y lo único que hacen es fortalecer el propio egocentrismo de esos niños, y luego redunda en toda esa insatisfacción que tú muy bien has comentado y esa frustración en las redes sociales. Y no quiero ser pesado o repetir todos los lunes exactamente lo mismo, pero sigo pensando y sigo sintiendo que mientras no cambiemos parámetros básicos y fundamentales de la educación en esta sociedad española, todo eso va a ir a más. Los radicalismos van a ir a más, los extremismos van a ir a más, las malas formas van a ir a más, las amenazas van a ir a más y la frustración va a ir a más. Y evidentemente todo eso viene alimentado por la gran envidia que existe en esta sociedad. Bueno, pues ahí lo dejamos y cambiamos de tema. ¿De acuerdo? Claro, perfecto. Y seguimos hablando en este caso de redes sociales, pero lo vamos a unir con otra de las noticias que tenemos hoy, porque Córdoba ha tenido una ocupación hotelera del 80%. Es un buen dato, pero la semana pasada leíamos que esta ocupación hotelera y estas visitas eran habituales durante casi todos los fines de semana, es decir, que tampoco es noticia el que la gente elija Córdoba para venir a pasar un buen fin de semana. Bueno, entra dentro de la normalidad de un fin de semana y gracias a Dios que hemos tenido un buen tiempo, que estaban también los carnavales y que había actividad en la calle, pero es que se han ido muchos cordobeses afuera. Y sí, como es, da la casualidad de que es un puente claramente regional o autonómico, pues entonces, claro, no hemos tenido esa afluencia de gente que podría haber venido de otros sitios. Hay algunas asociaciones que lo dan por bueno y hay otras que le pillan que no lo dan por tan bueno. Bueno, pues yo creo que una ocupación del 80% tiene que generar empleo y que tiene que generar actividad. No tengo datos económicos, pero que supongo que eso entrará dentro de una situación de superávit. No sé dar más datos ahí. Sí.
Bueno, en este caso sigo pensando que Córdoba está muy escasa de oferta hotelera, y eso hace que Córdoba sea una de las capitales y de las provincias más caras a la hora de desplazarse un fin de semana por parte de las personas que quieran visitarlo. Imagino que aquí hay que, y lo comentábamos antes de empezar la tertulia, Córdoba sigue una semana más, durmiendo los placeres eternos o viviendo de la historia o viviendo al ritmo que algunas capas sociales quieren que viva Córdoba, y eso no favorece para nada el potencial o aumentar ese 80% que ya es lo normal, ¿no? Pues gracias a que tenemos la parte histórica de Córdoba, tenemos ese 80% más o menos garantizado dentro de una regularidad. Pero también es verdad que el turismo cada vez es más exigente, las personas que viajan son más exigentes, y deberíamos de ampliar tanto la oferta hotelera como la oferta de propuestas de entretenimiento y diversión y culturales para las personas que deciden visitar Córdoba. Hay que cambiar un poco el chip. Yo creo que Córdoba está perdiendo un montón de oportunidades, sí. Que año tras año se nos pasan por delante de los ojos y se nos queda cara de idiota. Ahí, esta semana pasada, anunciaba Amazon que se iba a Dos Hermanas. ¿Por qué? Pues porque los proyectos de urbanización de suelo industrial que requieren hoy día los grandes desarrollos logísticos se llaman megatrack. Son áreas de más de 250.000 metros cuadrados, creo que es lo que ocupan cada una de las parcelas donde van a ir cada una de estas. Uh-huh. Y nosotros llevamos años y años y años sabiendo que iba a venir estos desarrollos, y todos los gobiernos de todos los partidos han mirado para otro lado. Cuando se estaba desarrollando el proyecto de Antequera y se le han metido miles de millones de euros a Antequera y a Dos Hermanas, y Córdoba se nos pasa por delante las oportunidades y no las pillamos. Hay que cambiar ya un poco ese chip derrotero que en política está haciendo tantísimo daño, el estar acusando constantemente al tejido empresarial de cosas que es que no se las traga nadie. Y están constantemente ahuyentando inversores y generando mal rollo. Y eso, sinceramente, volvemos a lo mismo, pero la vida te sitúa en lo que hayas hecho. Si Córdoba no está preparada para esos desarrollos logísticos, es porque no ha hecho sus tareas. Si nadie quiere venir aquí, es porque le estamos pegando una patada, de alguna manera le estamos pegando una patada para que no venga. Uh-huh. Y eso hay que cambiarlo ya. Hay que ponernos en el siglo XXI, en el siglo XXII, tenemos que estar ya pensando, porque tenemos unas capacidades magníficas y tenemos una gente fantástica que queremos que trabajen en Córdoba, pero si no hacemos más que pegarle patadas a todo lo que viene de fuera y a los que están aquí, se les está diciendo que si van a están fuera de ordenación, como lo de Cosmos, que peligran 400 puestos de trabajo por unas decisiones políticas de cuatro políticos. Y es que llega un momento que es que nos estamos ahogando. Y entonces, claro, tenemos lo que nos merecemos, sin más ni más. Ha dicho, ha sentenciado. Sí, no, además, es que... Esto es positivo. Hoy estoy positivo, otro día estoy peor. Bueno, ya no. Pero hoy estoy positivo. Yo te veo más que positivo, te veo realista, ¿no? Y es parte de la realidad cordobesa. Y mientras estabas comentando tu punto de vista, se me estaba viniendo a la mente esta juguetona que me acompaña siempre, la canción esta de los Manolos, que dice que Córdoba no estaba muerta, estaba de parranda. Bueno, si estuviera de parranda, vale. Pero si es que ni siquiera está de parranda. Sí, está de parranda porque si en algo tiene que estar la sociedad cordobesa y está más entretenida. Yo en esto siempre, esta mañana, mientras tomaba un descafeinado, hacía un símil, ¿no?
para que veamos esa realidad, ¿no?, que ha comentado Gerardo. ¿Cuántos puestos de trabajo hemos perdido con no tener esos metros cuadrados ya preparados para esas plataformas logísticas en Córdoba? En Amazon solamente son más de 1000, pero Amazon es la última noticia, pero también ha pasado por aquí IKEA, ha pasado por diferentes grandes multinacionales que al no tener esos terrenos preparados, porque esas multinacionales no esperan 5 años a que la gerencia de urbanismo de una ciudad habilite los terrenos, sino ellos llegan ya a espacios donde ya están habilitados y ya pueden meter las máquinas directamente, ¿no? Y eso es lo que comentaba Gerardo de avanzar al siglo 22. Pero no hay que correr tanto, vamos a trabajar el siglo XXI, que el XXII ya llegará de lo que hagamos. Sin embargo, aquí nos dedicamos, somos capaces de dejar pasar pues esos 1000 puestos de trabajo de Amazon, que es la última reseña que hemos tenido constancia. Y mi pregunta para las personas que trabajan al frente de capitulares del Ayuntamiento de Córdoba es: ¿cuántos puestos de trabajo han sido capaces de generar para colocar esta bandera de Andalucía que vos han colocado aquí al lado, uh-huh, o para cambiar las placas de ciertos nombres de calle? Ahí. Y a partir de esa realidad, que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, pues me gustaría saber las conclusiones que vais a sacar vosotros del siguiente vídeo, que creo que lo tenemos preparado. Compañeros, ¿tenemos preparado el vídeo de la zona de la mezquita? Si me decís que sí, tratamos ese tema, y si no, cogemos otro. ¿Lo tenemos? Sí, no, bueno, pues vamos a ver esa imagen que también llegaba por medio de las redes sociales, ya lo tenemos aquí preparado. Es un vídeo que llama mucho la atención. No sé si en casa van a poder escuchar bien el audio, porque el audio es bajito. Ahí tenemos esas imágenes. Ese es el vídeo que este fin de semana pues también ha estado circulando en redes sociales, ese de la semana pasada. Esto, según comentan en los distintos grupos donde se ha estado viendo y la gente ha estado comentando su opinión, es el día a día que se vive en la zona de la mezquita catedral. No sé qué os parece a vosotros, qué opináis al respecto de estas imágenes y de todo lo que pasa alrededor, porque claro, los turistas ven esto y ellos siguen a lo suyo, claro, como para meterse en una bronca como esta. Adolfo. Bueno, a mí me gusta pasear mucho por los alrededores de la mezquita catedral y nunca he coincidido con este percance, ¿no? Entiendo que es una disputa entre dos personas muy concretas, uh-huh, que coincide con que son las que venden o ofrecen cierto servicio, sí, de leer la mano y demás alrededor de la mezquita catedral. Pero bueno, no hay nada diferente que a lo mejor no pueda haber en cualquier otro ámbito turístico de cualquier otra ciudad. Lo único que pasa es que aquí, pues, estas dos personas habrán tenido un enfrentamiento por un tema muy concreto que seguro que viene de como llamamos aquí, de larga, ¿no?, que viene de atrás de algunos temas de rencillas familiares y lo han mostrado, pues, a lo mejor en un sitio más público y como hoy en día, pues, para hacerse notar en las personas, en vez de coger, bajar, intermediar
en esa disputa, pues se ponen a grabarlo en vídeo y lo suben en vídeo, es más fácil y más sencillo. ¿Tú te hubieses metido a intermediar ahí? Sí. ¿Por qué no? Le hubiera preguntado que por qué. ¿Pero tú has escuchado los dos guantazos que dan? Sí. ¿Tú lo has escuchado? Que es que sí. Ay, fíjate, la distancia, hombre, que hay, y se escucha perfectamente los dos, mira, porque es uno y otro. Yo hubiera optado por dos cosas. La primera, pues, por acercarme, interesarme por qué estaban en esa situación. La segunda es por, bueno, pues, a lo mejor ver que era un tema que ya están en su disputa y yo seguir mi camino. Pero lo que no hubiera hecho, evidentemente, es sacar el móvil para reflejar la imagen y subirla a una red social. Eso no lo hubiera hecho. De todas maneras, esta imagen también está circulando porque son los comerciantes de la zona los que están acostumbrados a ver esto. A lo mejor tú no, por la hora en la que concretamente pasas. Yo, que también paso por esa zona de manera habitual, tampoco me lo he encontrado directamente, pero sí que los comerciantes comentan que esto es habitual y son precisamente los comerciantes los que se quejan de que esto lo que hace al final es que los turistas pues vean una mala imagen de Córdoba. Sí, pero... Entonces ellos también tienen que grabarlo para que se vea la realidad que está ocurriendo allí, que ellos ven todos los días. Sí, pero también evidentemente los comerciantes deben de preocuparse y ocuparse de lo que ocurre en los alrededores de sus establecimientos, pero también yo invito a los comerciantes a que, en vez de dedicarse a grabar lo que pasa afuera, que también echen un vistazo y mejoren muchas de las instalaciones que están presentando en el día a día a esos propios turistas. Ay, no estoy yo de acuerdo contigo. Bueno, pero vamos a ver, yo no comparto las cosas para que tú estés de acuerdo. Y no tengo conmigo, negocio en la zona ni nada, ni me llevo nada de los negocios de la zona ni nada, pero yo creo que es una zona que está muy bien habilitada para el turismo. De hecho, yo cuando he ido con gente que viene de fuera, se sorprenden precisamente de eso, de decir, oye, que es una zona que está muy bien. Vale. Yo pienso que hay ciertos establecimientos que deberían de cuidar un poco más su imagen, y su manera de atender a las personas. Por eso sí me ha ocurrido a mí personalmente. Entonces, me parece bien que se pongan a grabar y a hablar de esa queja de lo demás, pero normalmente lo fácil es quejarse de lo que ocurre fuera, ¿no? Pero nunca nos ocupamos de lo que ocurre dentro de nuestro espacio. Pues vale. Es como el que va ese rascarpié. Es que eso es sacar una conclusión de otro tema que no corresponde con las imágenes que estamos viendo. Las imágenes que estamos viendo son una señora que se pelean en la calle y que genera un malestar en el entorno. Y que eso parece ser que se reitera, que es que bastante usual. Pues entonces los comerciantes, pero no solo los comerciantes los que viven por allí, aunque los que viven por allí creo que es el obispado, ¿no? Con lo cual más o menos no hay muchos que vivan allí, pero bueno, lo que te quiero decir es que la noticia es la pelea y la riña que hay en la calle, no que los comerciantes tengan más o menos habilitado su establecimiento. No, eso viene por la queja que dan los comerciantes del hecho de, y yo digo que vale, que está bien que se fijen en los detalles externos, pero que también se fijen en los detalles internos para mejorar aún más sus negocios. ¿Cómo cuáles? ¿Qué detalles internos? Por ejemplo, la limpieza de cierto establecimiento. Por ejemplo, también la manera de vestir de algunas personas que están sirviendo. Por ejemplo, la presentación de algunos de los platos que sirven. Son ejemplos. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, que es más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Y lo digo porque se ha unido la noticia de la queja de los comerciantes al hecho de estas mujeres, que no deja de ser una rencilla no agradable, evidentemente, porque para nadie es agradable ver a dos personas peleándose en mitad de la calle, pero que eso lo cojan como un estereotipo los comerciantes de la zona para presentar una queja, bueno, vale, ellas están haciendo su trabajo, igual que ellos hacen el suyo, ni más ni menos. Imagino que en un momento dado en algún establecimiento de alrededor de la Mezquita Catedral ha habido algún encontronazo entre dos empleados dentro de ese negocio y nadie la ha cogido. No existió la de que haya. Una cosa es algo puntual, Adolfo, es que yo creo que te lo estás llevando al extremo. Yo que no lo entiendo. Es que una cosa es algo puntual. A ver, cualquier persona. Una pregunta, Amparo, ¿cuántos vídeos de estos se han grabado? Se ha grabado una sola vez, ¿no? Esto, ¿no?
este hecho. De estos hay otros, este es el que es hoy noticia, pero otras veces ha habido otras imágenes que también. Es que estoy de escándalo de ermitaño, porque es que yo no me entero de todas estas cosas. Pues deberías, porque si hay zonas más conflictivas que otras de la ciudad, deberías saber cuáles son para pasar o no pasar por ellas, por ejemplo, o para saber lo que te vas a encontrar. Y cómo se están viviendo ciertos problemas en ciertas zonas de la ciudad. Es igual que si me dices que no sabes dónde no se puede aparcar porque no hay sitio para aparcar y te vas con el coche, pues seguramente pasarás 2 horas dando vueltas por la misma calle. Pues esto es igual, uno tiene que estar enterado de lo que pasa en su ciudad, aunque quiera ser un ermitaño. Bueno, pero a lo mejor es que tengo la libertad de poder escoger de qué quiero estar enterado. Y entonces que dos mujeres dentro de esta profesión, ¿no?, o de este trabajo, se peleen por un tema familiar, por unas rencillas familiares posiblemente, o quítate de aquí, que aquí estaba yo, y que es normalmente lo que puede ocurrir en estas circunstancias, para mí no es de interés. Entonces le dedico el tiempo justo y necesario a esa situación. Por eso te digo que yo no hubiera grabado ni siquiera el hecho. Bueno, pues a mí, que para mí sea de interés, y creo que causa, esto refleja un malestar general que hay en esa zona, creo que hay que actuar mucho más por parte de la policía en evitar este tipo de confrontaciones. Yo no voy a entrar en la actividad que hagan estas señoras, porque es que la verdad que entiendo que mientras no molesten, todo está permitido, pero que este tipo de situaciones hay que tener ahí más control policial para que no se produzcan. Y además, estamos hablando de un entorno de la ciudad que es marca Córdoba, que es que es lo que no podemos tener Córdoba. Cierto, es el punto neurálgico de la actividad turística, Córdoba sin duda. En boca de todo el mundo, sin duda. Por actuaciones de este tipo. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo se sitúa de una manera normal en la vida. Esto, pues la gente está hablándolo porque les desagrada. Si la gente no le desagrada hacer esto, pues no sería noticia. Entonces la gente lo que está pidiendo es que no se vuelva a producir. Ahí estoy totalmente pues de acuerdo. Ojalá contigo. Que no se vuelva a producir. No es agradable, evidentemente. Claro, pues ahí está el tema. Vamos a hablar de veladores. A ver si ahí estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, los dos, con el tema de los veladores en la ciudad, que este es otro de los temas recurrentes también. En este caso, la noticia es que Urbanismo ha concedido 1.500 licencias para veladores en Córdoba y ha puesto un total de 230 sanciones. A ver, Adolfo, ¿qué te parece a ti estos números? ¿Qué te dicen a ti? Pues imagino que para colocar unos veladores tendrán que ceñirse a unas normativas que estará en un pliego de condiciones, y si están fuera de esas normativas la colocación de esos veladores, pues entiendo que Urbanismo tenga que realizar esa sanción. Por lo que he comentado, por lo que he leído y he visto en algunos foros, el tema está en que muchos de esos pliegos en ocasiones no son lo suficientemente aclaratorios para no rebasar esos límites que le marca la propia ley, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que tienen que hacer los gestores de urbanismo es redactar unos pliegos de condiciones lo suficientemente claros para que los propios comerciantes no tengan ningún tipo de duda, ni tampoco existan esos comerciantes, digamos, más, que decimos mucho por aquí por Córdoba, más espabilados, ¿no? Que quieran aprovecharse de esa idiosincrasia del propio pliego de condiciones para poder encontrar un beneficio sin atenerse a la normativa vigente. Yo creo que es de los temas más conflictivos que tiene Córdoba ahora mismo porque se juegan varios derechos que a la vez unos se pisan con otros. Entonces es un tema muy, muy conflictivo, tanto el uso de la vía pública como la posibilidad de que tenga una determinada persona en desarrollar una actividad. Es una patata caliente, y yo creo que hace falta más implicación por parte de la sociedad en decirle tanto a hosteleros como a políticos que tienen que llegar a un acuerdo, porque la verdad es que todo el mundo tiene derecho a pasear por su ciudad sin que nadie le moleste. Y por otro lado también entiendo que la gente quiera desarrollar sus negocios, pero ahí está la norma y hay que cumplirla.
me parece elevadísima la cantidad de sanciones que se han hecho, 227 sanciones, me parece muy elevado, o las normas no están claras, o hay quien se las quiere soltar, y en este caso pues me parece correctísimo que la Gerencia de Urbanismo tome carta y en el asunto. Bueno, pues es una de las noticias que también da mucho que hablar, sobre todo porque, como hemos comentado, es recurrente, no es la primera vez y creo yo que tampoco va a ser la última que vamos a tratar este tema de veladores. Vamos a ir cerrando nuestra tertulia de hoy, nos quedan bastantes temas todavía que tratar, pero bueno, tenemos que ir, como digo, cerrándola y vamos a elegir una noticia que también es interesante. Los comercios deberán vender productos de pesca y agricultura debidamente etiquetados. ¿Qué os parece? A mí me parece fantástico. Todo lo que sea dotar de garantías y a los consumidores me parece fantástico. ¿Qué pasa con eso? Pues que vamos a ir eliminando determinadas prácticas que hoy día parecen hasta saludables y posiblemente lo sean. Sí. Pero tú imagínate que todas las tiendas que ahora prescinden del plástico. Sí. Pues ahora ¿qué hacen esas criaturas? Todo el tema del consumo ecológico, pues van a tener ahora un plus para desarrollar su actividad, no solo ya la confianza que el consumidor haya puesto en esos establecimientos, sino que encima ahora le ponen un plus. Hay que prever que los comercios que tenemos son el comerciante y una persona más, como mucho, y todo ese tipo de tareas administrativas le va a suponer en algunos casos mucho engorro, pero si esa es la línea que tiene que seguir la ciudad, bienvenido sea. Hay que modernizar todo, bueno, pues que bienvenido sea el tema, pero que le va a costar trabajo a más de uno ajustarse a todo ese tipo de normativas. Adolfo, ¿qué te parece a ti? Cuestión de saber adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Pienso que todo lo que sea aportarle y que el consumidor tenga el máximo de información posible para poder decidir su compra, pues mejor que mejor. Siempre y cuando esas normativas, vuelvo a lo mismo, no nos vayamos a los extremos y tampoco se haga que los pequeños comerciantes se enfrasquen en nuevo tiempo invertido o en nuevas inversiones para facilitar los medios que ya tienen las grandes superficies a la hora de implantar todo esto. Y yo imagino que no será un tema inmediato y que los pequeños comerciantes podrán ir adaptándose poco a poco a esa nueva realidad. Claro, pero cuando hablan de comercio no hablan solo de pequeño comercio, se habla de comercio en general. Claro. No es lo mismo la implantación de todo ese tipo de medidas a una gran superficie, sí, a un desarrollo de marca. Que tiene unos recursos grandísimos. Que a estos negocios que yo te estoy diciendo de desarrollo ecológico, que poco más o menos es que lo retiran de la granja ese día, de la huerta ese día, y lo están vendiendo. Entonces, por supuesto que toda la garantía del mundo, pero bueno, si se tiene que hacer, yo estoy seguro que los comerciantes se amoldarán a esa norma de trazabilidad, de todas las garantías que hay, pero que subir todo ese tipo de exigencias trae consigo que muchos comerciantes dejan la actividad y en pos de la grande superficie. Sí. Entonces, que eso sea también el consumidor el que ponga el acento donde le interesa que se desarrolle el comercio de su ciudad. Uh-huh. Si quieren estar más cercano al pequeño comercio, que genera muchísima más riqueza a todo el mundo, o que genere actividad solo para la grande superficie y para la franquicia y tal, pues bueno, pues cada uno, eso a cada uno según su entender. Adolfo. A cada uno se entiende. Sí, ¿cuál el es el tuyo? Eso como el vino, hombre. Bueno, mi entender es que desconozco de dónde vienen todas estas premisas y todos estos requerimientos, ¿no? Y me gustaría no ser mal pensado a la hora de que sean grandes cadenas alimentarias las que vienen imponiendo todas estas cosas y que estas grandes cadenas pues solamente tengan orientado su línea de negocio hacia lo que son las grandes superficies sin tener presente lo que son los pequeños comercios.
Y una de las cosas que siempre comento y siempre digo es que los pequeños comercios se tienen que estar permanentemente adaptando, ¿no?, a las realidades del mercado, pero que de vez en cuando me gustaría también percibir cómo no son las grandes cadenas las que marcan el paso, sino que son esos pequeños comercios los que marcan el paso. Y a lo mejor la unión de esos pequeños comercios tienen que empezar a plantearse poner su propio potencial económico sobre una mesa de negociación y no dejar que los políticos y los ámbitos sociales solamente vean las realidades desde una perspectiva o siempre pendientes de la misma perspectiva de esas grandes cadenas que son las que van marcando rápidamente el paso. No todos los pequeños comercios están preparados para, como bien dice Gerardo, sí, y se pueden quedar muchos de ellos en el camino. En el camino. Bueno, pues esperamos que no sea así y que el pequeño negocio también pueda seguir, ¿no?, por el camino que esperemos que sea mejor que el que hasta ahora, porque es muy complicado, como bien habéis comentado los dos, el poder competir con las grandes superficies. Aquí lo dejamos. Gerardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Has visto ya que me he incorporado con fuerza. Con toda la fuerza, por supuesto. Sí, sí, sí. A tope. Estoy esperando además la nueva colección de calzado, que lo tengo apuntado en la agenda. Dentro de una semanita por ahí vamos a cambiar la temporada. Fenomenal, pues estoy pendiente yo también de eso. Adolfo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros siempre. Os veo el lunes que viene, ¿de acuerdo? A ver de lo que hablamos. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros.